Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de sueños lúcidos. Hoy vamos a tratar el tema de la técnica while o WILL, que sus siglas quieren decir Wake Initiated Lucid Dream. O sea, traducido es inducción al sueño lúcido desde la vigilia. ¿Qué quiere decir? Eh, bueno, pues que conseguiremos entrar al sueño lúcido. Sin perder el estado de conciencia. O sea, no vamos a quedar dormidos en ningún momento. Por lo tanto, no será como el típico sueño lúcido de tú estás durmiendo y ahí es cuando te das cuenta que estás soñando. No, directamente entraremos al sueño sabiendo que estamos soñando. Eso lo haremos atravesando una serie de, de fases o escalones que nos llevarán de la vigilia absoluta al sueño lúcido absoluto. Bueno, pues. Parece fácil, ¿no? Pues es súper difícil. Muy poca gente consigue hacer esta técnica, pero si se llega a dominar, puedes tener sueños lúcidos a voluntad, puesto que no tienes que esperar a tener un sueño y ahí darte cuenta que estás soñando, sino que básicamente eh, vas a tenerlo, pues, a voluntad. ¿Tú quieres tener uno esa noche? Bueno, pues haces una serie de cosas. Bueno, ¿qué cosas son las que tenemos que hacer? Bueno, todo esto es bajo mi experiencia, ¿de acuerdo? De hecho, yo no he llegado a tener un sueño lúcido mediante la técnica Wild al 100%. He estado muy cerca y he conseguido algunos resultados, pero al 100% no, por lo tanto, quizás no sea yo el mejor maestro para explicar. Esta técnica, pero bueno, para la gente que la, bueno, la domina, evidentemente este vídeo no, no sé si tendrá mucho interés, pero para la gente que no la domina muy bien o la quiere hacer, toda ayuda es bien recibida. Resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguir tener un sueño lúcido desde la técnica Wild? Básicamente los ciclos del sueño, que en la descripción del vídeo os dejaré un vídeo donde explico todo eso y si no, en la esquina derecha superior también tenéis un enlace para verlo y ahí os explico cuándo tenemos que hacer el esfuerzo, es en las últimas fases de, de dormir. Recordemos que cuando una persona duerme 8 horas, eh, no todas las fases o todos los ciclos de, del dormir son iguales. Solo se sueña cuando estamos en fase REM. Por lo tanto, cuando tenemos más fase REM? A las últimas horas de dormir. Entonces, bueno, pues la técnica Wild tenemos que hacerla en ese momento. Eso será, pues, para algunas personas a las 4, a las 5, a las 6 horas de haberse dormido. Vamos a poner una media de 5 horas. Después de haberte dormido es cuando tienes que hacer la técnica Wild. O te despiertas por ti solo o eh, te pones un despertador y te despiertas. En mi caso... Bueno, me levanto, voy, por ejemplo, a orinar, porque bueno, pues eh, ya es por la noche y posiblemente, bueno, pues tenga algo de ganas y así aprovecho para despejarme un poquito, para activarme. Y vuelvo a la cama, veo un poquito de agua y ya está. Me acuesto, de acuerdo, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahí? Bueno, pues para esto me he apuntado cinco cosas que ninguna me ha ido del todo bien, pero teóricamente todas son muy buenas. Lo que pasa es que son muy difíciles. Vale, esto os lo voy a explicar como mmm, le explicarías a una persona eh, cómo es beber Coca-Cola si nunca ha bebido Coca-Cola o ni Pepsi ni un, ni un refresco de cola. ¿Cómo le explicas a una persona... ¿Cómo es beber Coca-Cola? Bueno, pues la, la bebes, eh, notarás mmm, el gas, te hará como cosquillas en la boca, es un sabor dulce, algo ácido, refrescante. Cuando la tragues y está muy muy fría, te puede hasta molestar un poco, pues, aquí, lo que es la garganta, porque el gas te va a hacer ahí como. Bueno, ¿me entendéis, no? Pero claro, tú lo has hecho, tú has bebido Coca-Cola. Pero esa persona no, y todo le parecerá como, vale, muy bien, pero si no lo experimento, realmente no sé, no sé qué pasa. Pues esto es lo mismo. Bueno, vamos al grano. Lo importante es no dormirse, pero no estar muy despierto. Tienes que estar como medio despierto, medio dormido, porque si te relajas demasiado, o sea, te relajas no físicamente, físicamente tienes que estar inmóvil resumiendo tienes que hacerte el muerto tú te acuestas de lado boca arriba me da igual tú te acuestas y a partir de ya cero inmóvil ni tragas saliva ni mueves una mano ni nada te tienes que hacer el muerto porque tu cuerpo tiene que dormirse tu cerebro tiene que pensar que estás entrando en el sueño que te estás durmiendo pero tu mente tiene que estar despierta, es súper complicado. Ya solo ese, ese, esa fase, porque al menos en mi caso me dan hasta picores, me pica la nariz, me pica, no sé, una mano, eh, sobre todo la nariz, me pica un montón la nariz, eh, me dan ganas de tragar saliva y eso que a lo mejor ni tengo, pero es como un acto reflejo. Yo creo que el cerebro lo que te hace son como pruebas, ¿no? Te, te pone a prueba para decidir eh, a ver si estás durmiendo, porque si te pica la nariz o tienes ganas de tragar, si estás durmiendo no vas a hacerlo. Pero si estás despierto, ahí te voy a pillar. Entonces tú tienes que hacerte el muerto, ignorar todo eso, ¿de acuerdo? Tú ahí, fijo ahí, con la mente, la mente fría. De acuerdo, consigues mantenerte totalmente inmóvil y relajado. Tienes que soltar los hombros, la espalda, o sea... Totalmente relajado, que tu cabeza piense que estás dormido o te estás durmiendo. Vale, a partir de ahí, ¿qué hacemos con la mente? ¿Qué hacemos para mantener eh, ese, esa chispa de lucidez y no caer en el sueño? Porque evidentemente son las 5 de la madrugada, pongamos que te acostaste a las 12, son las 5 de la madrugada y como te relajes mucho, encima que el cuerpo está totalmente relajado, si te relajas de mente, vamos, es que te vas a dormir. Pues aquí vienen estas cinco técnicas para mantener ese, esa pequeña lucidez. Contar, ¿vale? Eh... Empiezas a contar, pues, uno, dos, tres, cuatro, mentalmente. Si Todo va bien, comenzarás a ver las típicas imágenes hipnagógicas, que son como, como flashes, como pequeñas escenas, objetos en movimiento, que todo eso va cobrando como más, más realismo y más complejidad, hasta que teóricamente. Eh, se forma una escena de un sueño ya muy estable, en tres dimensiones, con colores, todo eso, ¿vale? Eso va súper resumido, ¿no? Esto puede tardar minutos. Bueno, dependiendo, ¿no? Pero puede tardar minutos, ¿no? Desde que empiezas a haber chispitas hasta que se forma el sueño. Tú teóricamente tienes que seguir contando uno, dos, tres, así, 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 pero sin estar muy centrado en la cuenta. Simplemente es. Ese. esa... Es Pequeña chispa de lucidez que te permite contar, pero tú ahí, relajado, run, run, y te tienes que dormir. O sea, tienes que llegar a, a entrar en el sueño, pero con esa chispita de 1, 2, 3, ¿vale? En caso que esto nos, no, no podáis, porque a mí me ha pasado de estar contando y, y al final aburrirme, o estar contando, por ejemplo, llegar a 20, pero así, literal. 1, dos, tres... Y, y yo creo que en llegar a 20 y, a, y dormirme, dormirme porque. Porque el sueño te atrapa, Esa, esas imágenes que te aparecen, eh, no sé, imagínate de repente, pues te ves ahí, pues en la calle o yo qué sé, en donde sea, ¿no? Y, y, y te atrapa, te atrapa el sueño y te duermes y, y ya está, y dejaste de contar eh, mal. Por eso la técnica de contar a mí no me va muy bien. También está la técnica del mantra. Te puedes repetir una frase. Por ejemplo, mmm, voy a entrar en un sueño lúcido. Voy a entrar en un sueño lúcido. Así continuamente. Tu, 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 y es como contar. Es mantener esa pequeña chispa de lucidez mientras vas entrando en el sueño. Tampoco me ha funcionado. Al final termino de decir el mantra porque me, me duermo. Así que eso no me ha ido muy bien. Vale, vamos a la 2. La visión. Esto es un poco... Bueno, sí. La 2 y la 5. Bueno, es... Solo te centras en la visión, en lo que ven tus ojos. No piensas en nada, es como cuando vas al cine a ver una película, tú te sientas en la butaca y comienza la película y tú disfrutas de ella. O sea, no, te, no piensas ni cuentas números ni dices mantra, ni piensas que estás dormido ni despierto, simplemente disfrutas de la película. Y eso es lo que tienes que hacer, tú cierras los ojos y comenzarán las imágenes hipnagógicas y... Disfrutas de ellas, pero sin involucrarte, o sea, sin entrar muy en detalle ni, ni, ni pensar, uy, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo lo otro? O sea, sino como quien ve una película. Que pasen, tú las ves así como en, de lejitos, de lejitos, pero simplemente te dedicas a verlas, ¿no? Tú, 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 y teóricamente se formará el sueño y entrarás. Luego hablaré eso de se forma el sueño y entrarás, más, de, más en detalle, pero inicialmente eso. Eh, y mente en blanco. Tú no te cuestionas nada, solo disfrutas de las imágenes. Vamos con la 3. La 3 y la 4 son parecidas. Es llevarte al sueño algo de la vigilia. Por ejemplo, en la 3 es la respiración. La respiración es algo que tú te acuestas y sientes, porque la estás haciendo continuamente, ¿no? Pues respiras por la nariz o por la boca, cada uno como duerma. Respira. Y la, y la notas, pues cuando inhalas y exhalas, ¿no? Eso se nota, vamos. Y tienes que centrarte simplemente en eso, siempre, pues eso. Viendo cómo se. Eh, se inician o empiezan a aparecer esas imágenes innagógicas. Y tú con tu respiración. Es como contar. pero con. el sentido de. bueno, de, del respirar. Mantienes esa pequeña conciencia. Anclada a la respiración. Y teóricamente, pues se formará el sueño y entrarás. Vale. Y la última es la de la mano. Esa, justo, es que. Bueno, hoy estoy grabando este vídeo. Es sábado. Y bueno, esto, esto lo subiré el sábado que viene, ¿vale? Pues esta noche, eh, como muchísimas noches, intento la técnica Wild. Y esta noche he tenido. Eh, bueno, he querido probar la de la mano. Bueno, básicamente es en vez, de, en vez de centrarte en la respiración, te centras, por ejemplo, en tu mano. En mi caso, pues en mano a derecha. Y tienes como que sugestionarte en la mano, como que se está hinchando. Como si fuera un globo, imaginaros, como si fuera un globo, como estos eh, estos guantes de médico que los inflas así y hacen. Y se, y se hacen ahí como gorditos no pues imaginaros no la mano que se empieza a hinchar a hinchar a hinchar a hinchar a hinchar a hinchar, a hinchar como un globo y si te concentras mucho mientras te estás quedando dormido pero mantienes esa lucidez anclada en, en la sensibilidad de la mano la notarás como que se empieza a colchar y el resto del cuerpo básicamente es que ni lo vas a notar ya casi y solo notarás tu mano que se acolcha, que se acolcha, como que, que notas como que se está hinchando, como le pasan cosas raras. Es todo sugestivo, pero tú tienes que dejarte llevar y, y realmente eh, eso te hace llegar a bastantes fases. Dicho esto, más o menos os he dicho bastantes formas de mantener la lucidez mientras pasas las fases hasta... Que entras ya en el sueño, ¿de acuerdo? Esto que os he dicho, tanto la respiración como la mente en blanco, mirar solo las imágenes sinagógicas como si estuvieras en el cine, todo esto es para mantener ese pelín de lucidez. Ahora vamos a ver qué fases vamos a atravesar durante ese recorrido, desde que nos acostamos, después de venir del servicio, nos acomodamos, hasta que entramos dentro ya del sueño lúcido. ¿Qué pasa aquí? Pasan, voy a decir más o menos todas las fases, aunque hay fases que a veces no se van a vivir, ¿vale? Pues empezarás a notar cómo eh, empiezas a dejar de sentir tu cuerpo. Poquito a poco dejarás de, de sentirlo, ¿de acuerdo? Seguirás sintiéndolo, pero es como que empiezas como a, a hundirte en la cama. Una sensación así como que te relajas un montón. Claro, recordemos que estamos haciendo... Estamos haciéndonos el muerto, o sea, ni nos movemos súper relajados. Notaremos como que nos hundimos un poco en la cama de, de, la, de la relajación y dejaremos de sentir el cuerpo, como que eso, se empieza a desconectar un poquito. La respiración la seguiremos notando y los oídos eh, seguirán funcionando, escucharemos el entorno, ¿vale? Todo eso pasará durante unos minutos, nosotros mantendremos la lucidez con la técnica que hayamos querido y llegará un momento en que, eh, al menos en mi caso, empiezo a notar como unas pequeñas vibraciones. No son muy grandes. He visto vídeos en los que la gente dice que. que piensa que son terremotos, que vibra todo. El cuerpo, las piernas, que parece como que te vas a desmontar. Y se asustan un montón. Pero realmente yo lo que noto es a, más a nivel como de. como de. De, a, de pecho para arriba. Las vibraciones. Como si. No sé cómo decirte, de como. como ondas sonoras que me golpearan. Pero no se escuchan, solo es el boom, 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 el impacto, ¿no? Pero, pero son bastante tenues, es como... Pum, 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 más o menos a este ritmo. Boom, 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 ¿Vale? Entonces, en ese punto, eh, normalmente como que me, me altero un poco, ¿no? Voy a mentir, porque sé que está yendo todo. Eh, está todo yendo bien, ¿no? Me he relajado, empiezo a dejar de notar el cuerpo un poquito y empiezan las vibraciones. Um, 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 um. ¿Vale? En ese punto las imágenes sinagógicas ya son bastante buenas, no llegan a ser eh, como la vida misma, pero ya tienen bastante calidad. Vale, aquí es donde yo pa, normalmente fallo. ¿Por qué? Porque entre que empiezo a notar las ondas, me altero un poco, las imágenes, sobre todo en las imágenes es donde yo, mmm, no sé cómo decirlo, como yo mismo me salgo. A ver, yo lo veo así. Imaginaros que tienes, eh, que estás mirando a, a lo lejos, ¿de acuerdo? Pero no hay nada, está todo en negro, imaginaros, ¿vale? Y ahora os pongo un cristal o una pantalla eh, que es lo que tú ves cuando cierras los ojos pues en negro, digamos, y otra que es la de los sueños. Yo lo voy a explicar como mejor pueda, pero bueno, igual no se entiende muy bien, porque claro, todo esto es como explicar a qué sabe la Coca-Cola cuando nunca la has probado, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es fijarte, es que claro, es muy difícil eh, en la visión. Están las vibraciones, boom, 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 boom. tú estás ahí medio dormido, medio despierto, ahí manteniendo la lucidez, con la mano hinchada ahí, ¿vale? Luchando, ¿no? Para no estar despierto pero no caer en el sueño. Es, una, es como ir en la cuerda floja. Y encima a eso se le junta esas dos imágenes que se superponen, ¿vale? Eh, una es... La que ven tus ojos en realidad, que son tus párpados por dentro. Y otra es la del sueño que se está formando. ¿Qué pasa? Que eso es como enfocar. Cuando tú te pones la mano delante, tú enfocas a tu mano, pero si haces para enfocar lo que hay detrás, enfocas lo que hay detrás, pero pierdes el enfoque de tu mano. Y cuando recobras el de tu mano, desenfocas lo que hay detrás. Pues es algo parecido. Tienes que enfocarte en la, la pantalla del sueño. Porque, como te enfoques en esta, que vamos a decir que está medio pegada, porque es muy fácil pasar de una a otra, pues es lo que me pasa a mí. Yo estoy súper relajado, estoy ahí, estoy con las vibraciones, boom, 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 boom. estoy con la mano hinchada, estoy ya, creo que me queda poco, ¿no? En ese momento estoy mm, enfocado en la de la imagen indagógica y de repente hago boom y me, y me meto a esta y pierdo esta intento boom, recobrar esta y a lo mejor lo consigo pero boom vuelvo a pegar a esta es como que no sé cómo decirlo. Eh, me salgo, me entro, me salgo, me entro, uah, y, casi, y casi siempre, por no decir bueno, la gran mayoría de veces, eh, nada, pues al final me cambio de posición, porque llevo ya un montón de rato, pues te voy a decir, igual son 20-30 minutos, habrá gente que bueno, lo consiga eso del tirón, ¿no? Pero en mi caso es mucho rato, tengo que estar muy concentrado, entonces, bueno, me cambio, me giro de lado y vuelvo a empezar. Bueno, después de dos o tres intentos. Hoy en este caso me ha pasado esto. Me ha costado, no he pensado en esta vez en nada y solo me he centrado en las imágenes hipnagógicas porque estaba, bueno, cansada de contar, lo de la mano, bueno, no me ha funcionado y era como la tercera vez que me giraba. Llevaba ya pues como una hora intentándolo. Bueno, estamos hablando que ya eran como las 10 de la mañana, o sea, no era las 5. Eh, en este caso me desperté naturalmente como a las 8 y media, pues eso, de 8 y media a 9 y media más o menos estuve intentando y de bueno, pues 9 y media a 10 pues intenté esta última, esta última intentona. Me acuesto, en este caso, me acuesto boca arriba con la cabeza girada de lado y intento pues eso, no pensar en nada, mente en blanco y disfrutar de las imágenes sinagógicas como si fuera una película de cine. Ahí, en esta, en esta técnica de... De, de no pensar en nada mmm, normalmente me quedo dormido claro porque no hago más que, que mirar las imágenes y, y son hipnóticas digamos no te, te, te atrapan y se te llevan al sueño pero claro como in, estoy intentando no no caer no caer en esa telaraña no del sueño pues siempre bueno Creo que, que tengo un poquito como de, de lucidez, un 0,1%, ¿no? Bueno, pues, ¿qué me ha pasado? Bueno, pues estoy ahí, se están formando las imágenes sinagógicas, y yo caigo dormido. Taro o temprano, me acabo durmiendo. Pero como ese 0,1% sigue ahí, como un poquito activo, bueno, pues esto es lo que ha pasado. Estoy ahí, se forman las imágenes, duermo y de repente escucho, desdóblate. Pero así, literal. Bueno, no, eh, no he dicho, eh, duermo con tapones para los oídos. Eh, por lo tanto, es muy raro que escuche voces y menos voces claras ni ruidos claros, ¿no? Porque cuando duermes con tapones te aíslas bastante, ¿no? Escuchas un poco el exterior, pero como muy tenue, así, ¿no? Pero cuando escuchas una voz claramente en tu cabeza que dice, desdoblate, y llevas tapones, eso ha salido de ti, ¿vale? Eh, entonces hay como que. Recobro la lucidez, pero eh, voy a intentar hacer con un efecto especial de edición cómo veía todo. Se veía todo como grisáceo, con muy, muy poco detalle, con una luz bastante tenue, pero todo con colores grises. Eh, hago el test de realidad, me tapo la nariz y pues puedo respirar fácilmente, o sea sin problema, como seis veces lo he hecho, lo he hecho una, dos, tres a ver si conseguía mmm, como anclar el sueño, conseguir como más más detalle, más definición de, de visionado, pero no, 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 no se veía muy bien, se veía se veía como tonos grises. La cosa es que ahí he recordado que bueno, para muchas veces cambiar de escenario o mantener el sueño o que sea un poco más vívido, o sea, conseguir más definición, lo que se puede hacer es rodar sobre sí mismo, dar pues eso, vueltas como una peonza con los brazos extendidos y uh, vas girando, vas girando. Y teóricamente te teletransportas a otro escenario o, bueno, anclas el sueño o, bueno, lo que he dicho. Y empiezo a dar vueltas sobre mí mismo. Me miro los brazos, el brazo derecho, el brazo izquierdo. Eh, veo como el escenario que se veía muy mal. Pero bueno, eh, eso, gira. Yo voy girando, voy girando. La sensación era muy chula, ¿no? Porque, claro, yo en todo esto estaba súper lúcido. Solo, yo estaba en un sueño lúcido, solo que el escenario no valía nada. No sé si es porque no estaba en fase REM, eso es otra. Porque la gente que hace la técnica Wild, que controla mucho, ¿no? Y, y la hace, por ejemplo, nada más acostarse, dice que, bueno, cuando tú haces la, la técnica Wild y entras al sueño desde la vigilia... Pero no estás en fase REM, no hay mucho que ver, porque no hay ningún sueño formado. Los sueños no se forman eh, a cualquier momento. Dice, he hecho la técnica Wild, tiene que haber un sueño al otro lado, ¿no? Yo he hecho, al menos creo que me ha pasado a mí eso. He hecho la técnica Wild, eh, me estaba quedando dormido, 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 y de repente, desdóblate. Y en ese momento, ¡boom! Como que recobré la, la lucidez y me vi, eso, en un escenario, pero creo que no en fase REM. Por eso... El escenario era súper pobre en detalles, muy, muy mal. Pero mi sensación onírica era perfecta. O sea, lo vivía muy bien, solo lo he dicho, la visión muy paupérrima. Giro, 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 giro. Y, y nada, pues yo qué sé, estuve pues igual 10 segundos girando. Y me detengo y no, no no hay nada. O sea, sigue todo igual. Y ahí despierto. Pues eran como las 10 y media, más o menos, diez y cuarto. Eso es lo que, como yo vivo la, la técnica Wild. Vale, ahora os voy a decir pros y contras de esta técnica. Lo, las contras es que es muy complicada. Eh, es como aprender a, a ir en bicicleta. Es muy complicada, tienes que hacer muchos... Muchos intentos, yo llevaré, pues eso, básicamente desde, desde más de un año haciendo intentos de técnica wild y he conseguido cosas, pero no entro así como Pedro por su casa, de hoy hago técnica wild, uh, ya he entrado, no, no, para mí es muy complicado. Ahora te digo, disfruto muchísimo las etapas y, y, y le coges el gusto a, a quedarte dormido, aprendes, porque es algo que tienes que, que vivir, es decir... Eh, yo antes cerraba los ojos, me dormía y no quería saber nada, más hasta el día siguiente. En mi caso, desde que hago la técnica while, que no digo que la haga todos los días, pero lo hago, pues pongamos, tres, cuatro veces por semana o lo intento, eh, le coges el gusto a notar cómo te vas quedando dormido, cómo tu cuerpo desconecta, empiezas a, 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 bueno, a pasar todas esas fases, le, es, es como un gustillo así como eh, cómo mola no notas cómo te estás quedando dormido bueno eh, para gustos colores igual es que estoy un poco volado pero bueno le coges el gusto entonces es una técnica que sí que es muy difícil y tienes que estar ahí intentándola para aprenderla pero realmente yo disfruto el ir pasando de fase a fase aunque me quede por el camino todo esto para mí ha sido agradable el, el vivirlo no Mira, el siguiente vídeo será mi primer sueño wild, que eso es súper cortito, pero bueno, ahí os lo contaré también. Así que eso es los contras, que es un poquito mmm, difícil. Y los pros, para mí un montón. Y el mejor de todos es que no es la, la típica técnica que tienes que entrenar todos los días. Por ejemplo, la del de diario de sueños, la de los test de realidad, que tienes que estar todo el día ahí pensando que si el sueño lúcido para obsesionarte, para mentalizarte, que esta noche vas a tener uno y durante el sueño te acordarás que has estado practicando todo el día. Y. Esto no hace falta. Así, así de sencillo. No tienes que hacer ninguna preparación. Ahora, es complicado. Es complicado. Pero bueno, yo es la técnica que aconsejo. No es la única que aconsejo hacer porque yo sigo haciendo mis test de realidad durante el día, pero sí creo que es una técnica obligatoria. Si te despiertas naturalmente, como me pasa a mí muchas veces, naturalmente me despierto a las 4, 5, 6 horas de haberme dormido, pues aprovecha. La haces, no pierdes nada y la complementas con otras técnicas. Y así, oye, pues mucho mejor. Espero no haberos. Aburrido, espero no haberos confundido más de lo que estáis. Pero bueno, podéis ver más vídeos en internet de técnica Wild, cada uno lo va a explicar de una manera, pero lo importante es que vosotros lo viváis por vuestra propia experiencia. Beber Coca-Cola solo vas a saber cómo es, a qué sabe, si lo haces. Nadie te va a poder explicar a qué sabe la Coca-Cola, porque la Coca-Cola sabe a Coca-Cola, ¿vale? No hay otro sabor similar. Esto es lo mismo, la técnica Wild. Es la técnica Wild. Nadie va a poder explicaros cómo es mejor que vosotros cuando la viváis. Bueno, eh, dejadme en los comentarios si habéis tenido algún sueño lúcido así chulo, porque me gusta leerlos y si habéis hecho o conseguido la técnica Wild vosotros, decidme qué truquillos usáis porque, oye, eh, toda ayuda es buena. Yo os ayudo, vosotros me ayudáis. Y dejadme un gran like y suscribiros al canal de Sueños Lúcidos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.